Nos encontramos en las instalaciones de Casa Cedida de Caja de Madrid. Estamos en día 19, jueves 18 de diciembre de 2008 y tenemos con nosotros al coordinador del área de medio ambiente de Casa Cedida, que es Pedro Rubio. Bien, él ha tenido la amabilidad de ofrecernos su casa profesional de trabajo, a propósito de que estuvimos un día aquí en un festival sobre el medio ambiente urbano. Ecología y vida urbana. Urban Televisión. Y entonces, bueno, contacté con él para que con motivo de, porque estamos haciendo un máster de información y documentación ambiental en la Complutense, es un título propio, hicimos un estudio de qué instituciones especializadas están trabajando en esta línea, ¿no? Y por eso estamos aquí. Así que Pedro nos ha recibido pues, muy amablemente y la pregunta es muy sencilla, es decir, que nos explique brevemente qué actividades, qué es eso del el área del medio ambiente de Casa Encendida, en qué consiste, qué actividades desarrollan, qué relaciones tienen o tenéis con otras instituciones, por ejemplo con el CONAMA nuevo, que ha habido un congreso de la semana pasada o hace muy poco, qué presencia ha tenido ahí Casa Encendida, qué publicaciones hacéis en todos los sentidos, si escritas, si hay medios de comunicación, qué presencia tenéis, si hacéis radio, si hacéis televisión, si aparte de las muestras que aquí mismo lleváis a cabo. Esta es la pregunta así global, ¿no? Así que Pedro, cuando quieras. Pues desde la Casa Encendida lo que siempre se ha planteado era que tuvieran presencia las áreas que también trabaja la obra social de Caja Madrid. Entonces, entre ellas, pues cultura, educación, un área más amplia que es solidaridad y un área que es el área medioambiental, que tiene su presencia en obra social, y aquí lo que pretendemos hacer es dar cabida a una serie de actividades fundamentalmente relacionadas con el entorno urbano, que no quita que también trabajamos unos aspectos más globales. La línea de programación va encaminada como en ofrecer distintos formatos sobre el tema medioambiental urbano, y para ello pues tenemos exposiciones. En esas exposiciones pues tenemos una que es realidad urbana, hemos tenido otra que se llama ecosistema ciudad, que lo que pretendía era mostrar otras formas de hacer en la ciudad que podían hacer que mejoraran o que motivaran a los ciudadanos y ciudadanas a tener una mayor conciencia de la utilización de los recursos que se hacen en el medio ambiente urbano. Ahí, con esa exposición que tuvimos durante 4 años, fundamentalmente se realizó un trabajo con los escolares que iban desde segundo ciclo de primaria hasta segundo de enseñanza secundaria obligatoria, y con ellos sobre todo incidíamos sobre los temas más básicos que se estaban trabajando, que era agua, residuos, temas relacionados con la movilidad y la energía. De ahí luego hemos tenido una serie de muestras que podían ir desde lo que son acciones urbanas hasta intentar trabajar otros aspectos enfocados de otra manera, como una exposición que tuvimos sobre el agua, pero también no solamente desde la perspectiva ambiental, sino también desde la perspectiva social y artística. Una de las líneas también que trabajamos dentro del área son los ciclos de conferencias, que pretenden mostrar desde conferencias muy técnicas para un público muy especializado, aunque todas las actividades que desarrollamos están abiertas al público general, salvo algunas de manera muy puntual, pero pretendemos que el centro sea abierto y que las personas se puedan acercar a escuchar desde un técnico muy especializado algo hasta un pequeño, hasta un gran divulgador, ¿no? Y ahí, en esas jornadas, pues hemos tenido o pretendemos, ¿no?, conseguir que sean útiles para la sociedad, con lo cual pretendemos que sea algo que sean elementos motivadores, lugar de encuentro, que es fundamental en la casa, para que colectivos que habitualmente no tienen esa relación, nosotros servir como de nexo. Y como ejemplo de esta labor que creemos que hemos ido desarrollando a lo largo de este tiempo, pues trabajamos sobre las redes de Agenda 21. Y organizamos 2 jornadas en 2 años consecutivos para conseguir que todas las redes que están trabajando en la implantación, ya sean desde un nivel de diputación hasta un nivel de comunidad autónoma, se conocieran y entablaran pues algunas acciones comunes. Ello lo que nos permitió es liderar durante ese tiempo un proceso de encuentro entre todas ellas. Después ya pues, el proceso ha seguido su curso, o sea, la casa simplemente lo que pretende ser un elemento iniciador o visualizador de determinadas carencias que permitan después que los distintos colectivos interesados puedan seguir creciendo de esa manera, ¿no?
Otra línea fundamental que tenemos son los cursos y talleres, ¿no? Cursos y talleres que son en un espectro bastante amplio, desde lo que podemos considerar jardinería ecológica, huerta en casa, evaluación ambiental estratégica, estudios de impacto ambiental, construcción sostenible, Agenda 21, dibujo de naturaleza, fotografía, vídeo con pocos recursos, que intentábamos que cubriera los dos aspectos, desde un formato de vídeo más profesional, con equipos profesionales y viendo todo lo que es el proceso en un tiempo muy corto, un curso de 60 horas, hasta cursos que utilizando unos medios más precarios y más habituales o más al acceso de todas las personas se pudiera intentar manejar vídeos relacionados con la naturaleza. También cursos de fotografía, o sea que intentamos cubrir un espectro muy amplio y que permita desde la formación técnica para universitarios hasta lo que es una formación más directa o una sensibilización, como es el caso de montar una pequeña huerta en cada una de las casas, en este caso de Madrid. Todo eso también va combinado con un trabajo para niños y niñas, ¿no? En el que tenemos los campamentos de verano, que en algunos años los hacemos temáticos y otros es como descubriendo un poco el entorno urbano, salidas a los espacios naturales singulares, energías renovables, conocimiento de las aves en ese periodo veraniego y luego un programa destinado a los escolares en el que lo que estamos trabajando es desde primer ciclo de primaria hasta segundo ciclo de enseñanza secundaria obligatoria, las propuestas que en el área de medio ambiente tenemos expositivas, volcárselas. También va vinculado a actividades, como es el caso del Urban TV, en el que durante el tiempo que dura el festival, y dos semanas antes y dos semanas después, lo que hacemos es una pequeña muestra comentada de producciones que ellos, y que es difícil que tengan acceso a ellas, porque son producciones que muchas veces no tienen esa posibilidad de visualizarse en otros lugares, teniendo en cuenta que nosotros tenemos formatos como el videominuto o el videomóvil, ¿no?, que se ha incorporado recientemente. Entonces ahí lo que nosotros pretendíamos con este festival es utilizar los documentales como herramienta de la sensibilización y de la educación ambiental y mejorar un poco las relaciones y analizar cuál es la situación y cuál es la forma de programar actual de la televisión, ¿no? Ver cómo se podría cambiar. Entonces, en esta última edición tuvimos la suerte de contar con tres programadores de tres cadenas españolas, Antena 3, 4 y Televisión Española, para que entre ellos nos dieran esa visión de cuáles son sus criterios de programación y cómo podían encajar este género, que a veces es difícil, que es el género documental. En esa línea también lo que pretendemos también es una estrecha colaboración entre las áreas, ¿no? Estamos hablando de educación ambiental, pues tiene que estar vinculado tanto a la parte ambiental como con el área de educación. Con el área de solidaridad, pues estamos trabajando sobre temas de globalización y fracturas entendidas, fracturas sociales y fracturas ambientales, junto a Le Monde Diplomatique. Con el área de cultura, pues algunas acciones que estamos llevando a cabo, como su Urban Acción, que tiene que ver casi con una puesta en escena artística, performance, instalaciones de difícil catalogación, pero sí que lo que nos permite es acercar los dos mundos, la sensibilidad ambiental que puedan tener determinados artistas y determinadas personas vinculadas al ámbito ambiental, cómo lo puede reflejar de una manera que podamos considerar también artística, para llegar a otros públicos, no solamente al sensibilizado. ¿Qué más quieres? Más cosas, preguntas, por ejemplo, el Urban TV, ¿qué difusión? Pues es interesante también, no solo lo que organizáis, producís, que es producción propia vuestra, sino cómo se da a conocer, porque aparte de la presencia de la gente que acuda a estas manifestaciones, cómo usáis los medios de comunicación, cómo se da a conocer todavía más la propuesta de y lo que provoca, eso cómo lo utilizáis. Nosotros lo que lanzamos desde el Urban TV es generar mucha información en torno a las producciones que se presentan. Lo que ocurre es que pues bueno, no siempre tenemos una repercusión sobre los medios, ¿no?, sino que bueno, pues nosotros ofrecemos mucha información, generamos muchas posibilidades de poder tener acceso a determinadas personas que han venido, como este año la ganadora de
del mejor documental que estuvo aquí en España, Frigel, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que no siempre en los medios tiene esa repercusión. Nosotros lo que pretendemos es ofrecer a los medios de comunicación lo que nosotros tenemos a su disposición y luego ya depende un poco de ellos que eso se pueda reflejar o no. Siempre se informa, ¿no?, sobre lo que estamos haciendo y de hecho pues las televisiones sí que dan cabida a formatos que entendemos que son más fáciles para ellos. Un vídeo minuto se puede ocupar el cierre de un informativo. Y de hecho algunos años eso ha sucedido, ¿no? Es decir, que se da esa posibilidad. Por otro lado, dentro de la página web del propio Urban TV, lo que sí que aparecen son pequeños cortes de las producciones que se han ido presentando a lo largo de estos años, ¿no? Que sobre todo dan una idea, porque solamente son fragmentos de 3 minutos, de lo que después se puede encontrar, de nuevas tendencias, nuevas formas de hacer y de diferentes países. O sea, este año hemos conseguido que vinieran 40 países, ¿no? Y ha habido por ahí interesante. Lo que ocurre es que es un festival que tiene muy buena acogida entre los productores, pero todavía no ha tenido esa acogida en cuanto a medios, ¿no? Pero ha habido más de 230 producciones y 40 países participantes, ¿no? O sea, con una manera también de redifundir, sí. Lo que se hace es enlazar, establecer un link con el sitio del Urban TV, uh-huh. Y bueno, y dar a conocer también eso, puesto que hay clips ahí metidos, videoclips, ¿no? Es una manera, porque ahí la producción, eso es copyright, ¿no? De ellos, ¿no? Sí, la producción es de ellos, lo único que en las bases lo que sí que aparece es que ellos nos ceden 3 minutos para difusión del festival. Entonces, claro, hay grandes producciones que evidentemente no podemos colgar nosotros ahí, ¿no? Hay otras maneras de acceder a ellas, pero pequeñas producciones amateur, pero siempre lo tenemos pactado en ese tiempo, ¿no? Quizás sea necesario buscar y hacer una modificación en las bases para poder colgar esos vídeos, ¿no? Ya. Y que se puedan ver, no o sea, profesional, pero sí los amateur, ¿no? O sea, lo que tú no puedes hacer es facilitarme esos, no sé, esos documentos, ¿no? Y yo colgarlos del sitio nuestro, de la página web nuestra, ¿no? Lo que sí que podemos hacer es, siempre y cuando se cite el Urban TV como tal, ese material, que son esos 3 minutos, que están para difundir el festival. O sea, nosotros lo que interesa es que cada vez haya más producciones, sobre todo producciones amateur y en otras dos categorías. O sea, el festival ahora mismo tiene 5 categorías, que son vídeo profesional, vídeo amateur, reportaje, vídeo minuto y vídeo móvil. Entonces, lo que sí que pretendemos es que hay 2 categorías que son accesibles para un gran público, para poder hacer esas pequeñas producciones de un minuto con vídeo móvil, y después otra que es producciones amateur. Entendemos que también es interesante difundir, o sea, que se vea qué es lo que están haciendo otros y que cualquier canal, el Urban TV, tenga una presencia, sobre todo para que haya un incremento de producciones, ¿no? Una vez que ya están, nosotros lo que sí que hemos hecho a lo largo de estos años es un pequeño encuentro de coproducción. A veces ha funcionado, otras veces no ha funcionado tan bien, pero sí, lo que viene muy bien es que nosotros tenemos a directivos de determinadas productoras que informan, una vez que han visto el proyecto que determinados equipos están desarrollando, y les dicen cuál es la línea, ¿no? Y cómo pueden mejorar ese producto, con lo cual, independientemente de que se pueda comprar o no, que lo vayan a producir o no, lo que sí que consiguen es que ese producto sea analizado desde 4 o 5 visiones distintas, pero de personas que están habituadas a comprar esas producciones. Con lo cual yo creo que es una labor también importante, ¿no? Llegan muchos proyectos, se hace una selección en torno a 6-10 proyectos, y esos son los que se analizan, pero los analizas con ellos, ¿no? Y defenderlo cara a cara con las personas que de alguna manera, en algún momento, si se continúa con esa línea de trabajo en el campo audiovisual, pues tendrán que presentarlo, y es la mejor manera de presentarlo, cómo lo tienen que hacer, cómo les van haciendo sugerencias, pero esas personas directas, que a veces es más difícil acceder a ellos, ¿no? Creo que el festival tiene como muchas patas y que permiten desde lo que es crear un foro, hacer un pequeño pitching, la visualización de películas seleccionadas junto a los directores o productores de las mismas, y después una sección de concurso. ¿Y qué relación, tenéis relaciones con otros festivales, aunque no sean monográficos específicos de medio ambiente, por ejemplo el Nodo for Filfeps, por ejemplo? ¿Tenéis algún tipo de relación con otros festivales de otro ámbito o no es necesario establecer esas relaciones? Porque no son de la materia. Hemos tenido alguna relación con el Festival de San Feliu de Guíxols y también con el director del festival, uno de los codirectores del festival, San Luis Miguel Domínguez y Bienvenido León. Bienvenido León organiza el Natura, ¿no?, en la Universidad de Pamplona, de Navarra.
Entonces, ahí nosotros también tenemos un vínculo con las producciones que están surgiendo, aunque ellos es más específico de naturaleza, y nosotros el tema es, pretende ser mucho más acotado, ¿no? Pero es verdad que cada uno al final lo que tiene son sus propios festivales y lo organiza de una manera más independiente, entre comillas, ¿no? Pero sí que entendemos que sería bueno incrementar esa relación entre festivales y sobre todo también ver qué producciones están llegando y que son interesantes para incorporarlas al nuestro o qué es lo que nosotros nos están ofreciendo que pueda ser interesante para otros festivales. Y luego ámbitos así todavía mucho más generales, tipo la Expo de Zaragoza, que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Y el agua. Y ¿hay también ahí algún tipo de conexión o de relación de algún tipo o no? ¿O es otro...? Nosotros... Y hablo de financiación, temáticas parejas, ¿no? La Casa Encendida lo que tiene es que fundamentalmente el lugar donde se desarrollan todas las actividades es en la propia casa, con lo cual la Casa Encendida no sale hacia afuera, salvo con las propuestas y las producciones que se realizan dentro de la casa, ¿no? Y en el área de medio ambiente lo que sí mantenemos es muy buenas relaciones con las personas que están trabajando ahí. En el caso de la Expo de Zaragoza, sí que es verdad que nos pidieron alguna colaboración en el foro que se organizó dentro del Ágora, pero no hubo una colaboración directa, sino pues como alguna serie de sugerencias de las personas que estaban montando en aquel momento esas actividades. En el caso de CONAMA, pues un poco lo mismo. Nosotros no participamos, sino que participaba Obra Social como tal, con una participación en dos mesas, ¿no? Un poco de participación en cuanto a mejora y canalización de lo que serían las actividades medioambientales hacia la población, ¿no? Desde ese punto nosotros no salimos, sino lo que pretendemos es que dar cabida a determinadas asociaciones, fundaciones o colectivos en defensa del medio ambiente o colectivos que hacen determinadas acciones en el entorno exterior, ¿no? Y ahí, pues en todo el tiempo que lleva el área de medio ambiente funcionando en la Casa Encendida, pues hace colaboraciones con colectivos pequeños, como puede ser Basurama, hasta ONGs de reconocido prestigio en España, como puede ser Greenpeace, ¿no? Entonces lo que pretendemos es hacer actividades con ellos dentro de la Casa Encendida. La Casa Encendida, desde el área de medio ambiente, sale poco hacia afuera, salvo determinadas acciones puntuales, como pueda ser el concurso que llevamos desarrollando durante 3 años, que es la Comunidad Ahorra, que es un programa de ahorro energético en comunidades de vecinos. Pero lo que sí pretendemos es que colectivos que tengan un interés y que compartamos con ellos un tema concreto, un momento concreto, pues poderlo desarrollar aquí en la casa. Y en el ámbito del que yo vengo en estos momentos, ¿no? De la Universidad Complutense, ahí también colaboráis de alguna manera, ya sé que dais cursos aquí, pero fuera de aquí, ¿tenéis algún tipo de nexo, de unión, de presencia en esa formación en relación con el medio ambiente que se da? Porque bueno, cada vez hay más actividades de este tipo, ¿no? Lo que pretendemos es que esa formación que se está llevando a cabo en colaboración con determinadas universidades y determinados colectivos se pueda impartir aquí, o una parte, o todo. Durante un tiempo estuvimos desarrollando el módulo de Medio Ambiente y Cooperación al Desarrollo dentro del Máster de Cooperación de la Universidad Complutense. También hemos desarrollado dentro de una parte, un pequeño módulo de gestión del uso público en los espacios naturales protegidos, que es un módulo que se desarrolla en el máster de gestión de espacios protegidos de la Universidad Autónoma. Dentro del máster de energías renovables de la Universidad Politécnica, la parte en la que es abierta con especialistas, donde ya no es forma parte del máster del programa, pero se desarrolla en la Casa Encendida y lo que pretendemos, lo que pactamos con ellos era que fuera abierto, con lo cual no solamente las personas que están en el máster, sino ir trayendo sectorialmente en cada una de las energías renovables que están en marcha en este momento y que tiene una evolución muy dinámica, a los mejores especialistas para que puedan dar un ciclo de conferencias para los que están matriculados en el máster y para un público general. O sea, yo creo que es nuestra función fundamental no es ir hacia las universidades, sino que las universidades han venido a la Casa Encendida para de alguna manera conseguir esa sinergia, ¿no? Es decir, y salir del ámbito universitario para incorporarse a una actividad o a un centro que pueda abrir a un público más amplio lo que ellos ya están haciendo y lo están haciendo muy bien. En ese sentido, y tomándote la palabra, ¿no? Posiblemente el curso que viene este máster se seguirá haciendo y lo mismo tú te puedes brindar a participar porque es virtual, es decir, se hace a través de internet.
Por lo tanto, puede ser una ventana abierta al... Incluso esto que estamos grabando ahora mismo contigo va a ser publicado o situado en el ámbito de ese, de ese máster, de ese título de experto, ¿no? Que se llama, ¿no? Entonces, en resumen, la propuesta sería, si tú el curso que viene, cuando se celebre de nuevo este título experto, que se renueve, si tú en nombre de Casa Encendida o viceversa, Casa Encendida a través de ti, podrías participar e intervenir de alguna manera y, bueno, y trasladar tu conocimiento. Sí, o no. Siempre que nos invitan a participar en cualquier actividad, pues hay que valorarlo y normalmente sí que estamos dispuestos, ¿no? Porque de hecho, pues en determinados congresos, jornadas, pues nos invitan a participar para que contemos cuál es nuestra experiencia, ¿no? Sobre determinados temas. En el pasado, universidad, cursos de verano del Escorial, nos participamos en sesiones sobre movilidad, ¿no? Porque la casa trabajó durante un tiempo sobre intervención peatonal. O sea, quiero decir que nosotros, como tocamos muchos palillos, ¿no? Estamos muy, muy activos, pues finalmente no solamente pretendemos que sea la casa, que en algunos casos sí que puede ser el que puede contar una visión más global de lo que se está haciendo dentro de ella, pero luego lo que buscamos es buscar, lo que pretendemos es encontrar determinados colectivos que son más especialistas en esos temas, ¿no? Y por eso pues trabajamos sobre ciudades de código abierto, con ecosistema urbano, con urbana acción, en la utilización de espacios residuales urbanos, y entendemos que son ellos los que pueden ofrecer esa visión más específica de esos temas que estamos tratando. Evidentemente la casa siempre está dispuesta a aportar lo que pueda para dar a conocer lo que está haciendo y cómo lo está haciendo y si es útil para otras. Porque, por ejemplo, con la Comunidad de Madrid tenéis algún tipo de relación en cuanto a centros de documentación. Pero claro, aquí hablamos mucho de centros de documentación, ¿no? Y también ahí hay una relación, una aportación por parte de Casa Encendida o viceversa, que tú sepas. Lo que nosotros queremos es que siempre desde la Casa Encendida lo que se aporta es todo, las facilidades posibles en cuanto a documentación, no tenemos ninguna relación con ellos. Lo que sí que hay es que hay actividades que ellos quieren hacer aquí, presentaciones y demás, que sí que se da cabida, ¿no? Porque estamos de acuerdo un poco en lo que se están planteando desde, sobre todo yo hablo siempre desde los aspectos medioambientales, pues se presentan unos programas sobre accesibilidad, se presentan unos programas de educación ambiental, pues siempre es que puedan utilizar o puedan venir a nuestro centro a presentarlo o a generar determinados talleres que se puedan desarrollar aquí en la casa. Bueno, pues yo creo que nos ha dado una visión de conjunto bastante, bueno, sintetizada y clara sobre el tema que nos ocupa, ¿no? Y ya lo último sería pues, ver qué publicaciones estáis haciendo, tomar imágenes de ellas y con ello acabaríamos ya la entrevista o el contacto que hemos mantenido, ¿no? Te agradezco, Pedro, la atención y, bueno, y espero que continuemos, ¿no? Que continuemos y que sí. Precisamente por eso estamos aquí, de provocar más relación desde el punto de vista ya no solo informativo, sino que colaboréis o que colaboremos o que mantengamos una relación estrecha en el tema del medio ambiente. Así que muchas gracias, Pedro. Gracias. Gracias. Otras ediciones. Se hizo sobre recortes, dice. Sí, lo que es la portada. Estas son las publicaciones. Y estas otras.